Voy a ir al piso un segundo, vamos a hacer una pausa. Ahorita estás viendo tu video, pero si puedes hacerlo después o darte una pausa, te voy a explicar el ejercicio, lo ves, lo haces y regresas a tu clase, ¿va? Entonces, voy a ir al piso y voy a tomar mi teléfono o un cronómetro, o si alguien te puede ayudar, está perfecto. Y lo que vas a hacer es recostarte en el piso. Boca arriba, rodillas flexionadas. Vas a poner tu temporizador, más bien tu cronómetro, reloj, cronómetro. Ok, vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhalo, exhalo, exhalo. Y hago una apnea, es decir, ya no respiro, ¿sí? Es una apnea exhalatoria. No vamos a hacer apertura costal, solamente quedarnos sin aire y prender el cronómetro. Cuando sientas que necesitas jalar aire, lo apagas. Y eso es el largo de tu apnea exhalatoria. Lo apuntas. De nuevo, inhalo, exhalo. Y ahora voy a inhalar, ahora sí, y sostengo el aire adentro. Prendo cronómetro. Cuando tenga que soltarlo, apago el cronómetro. Y ese es el largo de mi apnea inspiratoria. ¿Sí? ¿Cuánto duro con aire adentro? Es inspiratoria. ¿Cuánto duro sin aire? Es exhalatoria. En nuestros ejercicios hipopresivos siempre vamos a hacer apneas exhalatorias seguidas de una apertura costal. En este caso, solo necesitamos tener esos dos datos: apnea inspiratoria, apnea exhalatoria, y apuntarlos, ¿ok? Entonces, vamos abajo, extiende los brazos, cronómetro listo. Ok, va. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Apnea, quédate en el vacío. Inhala. Exhala. Yo duré 24 segundos. Entonces, si tú duraste más o menos, no importa, ese es tu número, está bien. No, aquí no hay bien ni mal, solo necesitamos conocer ese número. Apúntalo en un papelito, 24 segundos, apnea expiratoria. Esto es cuando terminamos de expirar, cuando exhalamos. Y nos quedamos sin jalar más aire. Vamos a volver a hacer. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Y ahora sí, me voy a llenar de aire y lo voy a guardar a ver cuánto aguantamos, ¿ok? Restauramos el cronómetro. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Toma aire. Expulsa el aire. Y prepara tu cronómetro. Inhala.
exhala. Muy bien. Si tuviste que exhalar antes que yo, ya sabes que está bien, nada más acuérdate de haber parado el cronómetro. Muy bien. Entonces apuntamos ese número. En mi caso fue 23, duré un segundo menos. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la calculadora. Entonces, vamos a la calculadora. Y en mi caso, mi apnea exhalatoria fue de 24 segundos. Y lo que voy a hacer es, durante mis ejercicios hipopresivos, trabajar con un 50-40% de mi apnea exhalatoria. Entonces eso lo voy a poner, el 40%. Son 9.6 segundos, ¿sí? Entonces, mis apneas tienen que durar ese tiempo, más o menos unos 10 segundos. Cuando yo inhalo, exhalo, hago mi apnea con apertura costal. Inhalo. Exhalo. Ese es tu número, esa es tu apnea hasta ahorita, ¿sí? ¿Puedo durar más? Sí, pero tal vez me mareé. Con el tiempo, puedo volver a hacer la prueba. En un mes, vuelve a hacer tu prueba y ve si ya duras más tiempo y vuelves a sacar tu porcentaje. 40, 50 máximo, ¿ok? Y entonces vas a cambiar tu práctica el siguiente mes. Tal vez yo ya llegué a 30 segundos, entonces voy a estar haciendo 12 segundos más o menos, ¿sí? Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hago mis 12 segundos de apertura costal y apnea, inhalo y empiezo con la siguiente ronda. Entonces, esto se va a ir ajustando de acuerdo a tu práctica y de acuerdo a cómo vayas avanzando. No te desesperes, cada quien lleva su ritmo. Lo importante, ya sabes, es practicar mínimo 2 veces por semana, 20 minutos al día o por ese día, ¿sí? Muy bien, eso es todo por hoy. La apnea inspiratoria igual va a ir cambiando. No la vamos a usar para los ejercicios hipopresivos en este momento, pero si es necesario o si es importante que la conozcas y que sepas que están más o menos en el mismo rango, ¿sí? Porque también tus inhalaciones van a ir haciéndose más profundas, más poderosas, vas a poder abarcar más oxígeno y entonces debes de poderlo retener por más tiempo. Ese es un número que en el momento no lo vamos a usar para la práctica, es solamente para conocerlo. Muy bien, eso es todo. Bye.